Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola Banat Bali Winka y gracias por escoger este video. En este video pues les voy a enseñar cómo hacer una mascarilla para tu cabello natural usando estos productos que tienes en tu casa. Y lo primero que voy a estar usando es la mayonesa, un huevo, un aguacate, el aceite y el acondicionador de preferencia. Es muy importante que tu aguacate esté bien madurito para esta mezcla, para que te pueda ayudar con los aceites esenciales que provee estos aguacates. Voy a remover la pulpa de la cáscara. Y ahora voy a empezar a majarlo completo. Después que termine, voy a vaciar esta mezcla en un plato hondo, pero antes voy a usar un colador para quitarle todos los pelitos y todas las bolitas que se encuentran en esta crema, porque no quiero que después sea difícil de remover cuando me lave el cabello. Así que mi gente, hagan lo mismo y verás la diferencia. Con una cuchara voy a remover la parte de atrás porque se me pegó parte de la mezcla en la parte de atrás del colador. Entonces, como puedes ver, esto es lo que yo no quiero que se encuentre en mi cabello cuando me lo lave, porque después es difícil quitárselo. Así que se lo recomiendo que usen un colador. Ahora en estos momentos voy a agregarles todos los ingredientes que le mencioné en el principio. Voy a estar usando este acondicionador. Ustedes pueden usar cualquier acondicionador que ustedes desean. Normalmente yo le aplico como de 2 a 3 cucharadas. Ustedes pueden usar menos o más dependiendo la cantidad de cabello que ustedes tengan. Esta mayonesa que ustedes ven aquí pues me encanta porque tiene aceite de aguacate, tiene huevo, vinagre, potasio, entre otras cosas, así que no la tengo que agregarle a mi mezcla porque ya la tiene incluida en esta mayonesa. Pero si ustedes usan una mayonesa regular, esas son hasta mejores que esta porque tienen más proteínas. Recuerden que mientras más proteínas ustedes agreguen a su cabello natural, es mejor para el crecimiento del cabello. Le agregué un extra huevo porque de verdad que lo necesito. Ustedes saben que soy amante al aceite de coco y no puede faltar en el manejo de mi cabello natural. Así que le voy a agregar por lo menos de 2 o 3 cucharaditas a esta mezcla. Ya terminé de agregarle todos los ingredientes a este envase. Ahora lo voy a mezclar todo usando una cuchara. Mira qué bella me quedó, así mismo debería quedarte, totalmente limpiecita, sin ningún pelito, totalmente limpiecita. Tuve que hacerme una adicional por si acaso no me da, porque mi cabello está más largo. Ok chicas, pues voy a estar usando mi cabello seco y ahora en este momento pues me voy a poner una toalla para evitar todo el embarre en mi ropa. Y entonces me voy a estar separando el cabello en 2 partes para que pueda manejar bien esta mezcla y aplicármela correctamente a mi cabello. Entonces esta sección la voy a también a separar en 2 partes también. So, básicamente yo voy a estar separándome el cabello en 4 secciones. Ok. Eso es la primera parte. Voy a estar usando esta cantidad de aguacate. Voy a estar aplicándome esta mezcla desde arriba hacia abajo, desde la raíz hacia abajo. Y voy a tratar de aplicarme muchísimo aguacate porque no quiero desperdiciar esta mezcla. Así que aplíquense muchísimo, no tengan pena, no tengan miedo. Así que mi gente, aplíquense bastante, bastante, no tengan miedo de aplicarse. Esta crema va a ser buenísima para ustedes.
Me quedó el cabello, qué lindo resultado, me encantaron mis resultados, me quedó el cabello súper suave, con mucho brillo, así que si ustedes quieren hacerlo así mismo, háganlo, busquen estos mismos ingredientes, estos mismos productos y de verdad que les va a encantar. Yo les voy a mostrar de qué tamaño tengo mi cabello en este momento, lo tengo más o menos de este largo. Pero mi jornada no termina aquí, esto sigue hacia adelante y claro que mi meta es alcanzar que mi cabello esté tocando a tailbone y de verdad, si ustedes también quieren llegar a donde yo estoy, no se preocupe que ustedes pueden llegar, simplemente hay que tener un poquito más de paciencia, acudir a las herramientas correctas, evitar que tu cabello se rompa con más facilidad. Ustedes sí pueden, tú sí puedes. ¡Ánimo! Muchísimas gracias por su atención. Por favor, no deje de suscribirte para más videos y darme like. Si tienes algunos comentarios, déjemelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!